Ahí solo lo van a pasar en agua caliente. Ya lo pasamos, ya miren cómo quedó la carne. Así, así, así quería que viniera. Sí, así venía, pero como puro rojo está. Ah, si no, el caldo sale. No, la limpiaron rojo. ¿Dónde va a romper el chocolate, mi mamá? Anda, míralo con tu mamá, anda, míralo. No, no, no. Váyanse para allá, mamadita, porque aquí van a caer entre el agua caliente. Vayan a sentarse. Si no, aquí se van a quemar, Dios guarde, no quiero tener un patojo quemado. ¿Cuándo vamos a salir aquí? Sí, patojo. Ya, patojo ya va a llevar casi. Y quemado. Me lloran, una quemadura. Váyase para allá, mamadita linda. ¿Va a sentar, sabe? Si no se va a quemar aquí, se... Dios guarde. Más peor va a salir. ¿Va, comadre? Una quemadura quema. Ay, quema. Pues ¿sí? Como arde. Ja. Dios guarde. Sí. Ahí está. Ya. Va. Ahí está ya. La Magdalena. Te hace llorar, ¿no? Mira, Brian, ya va a llorar. Vaya que hay montañas, que va a salir muy ya. La barbera, voy a ver la verdura, cómo lo dejar. Qué caldón van a echar en el cine. Qué caldón, pero a ver si hay lo que quiero yo en la tienda, porque el, si, es el caldón, pero si no tiene sabor el caldo, no me gusta. A mí me gusta dar una comida, regalar, pero bueno, con sabor. ¿Pero por qué lo va a pelar, pues? Porque sí. Ah, vale. Porque me quise que estoy acostumbrada a pelar a mi papá. Ah, va. No, pero gusto. Dicen que ese es alimento que echar con castra. Es vitamina. ¿O no es vitamina? ¿Anda, veneno? ¿Qué dice usted de eso, señora? ¿De qué? ¿Es vitamina o no es vitamina? Con la cáscara de la vitamina. Ah, sí, dice. Por eso se pone bien rosado el cachete. Ahí está lo que es el, la, también el whisky y el, unos elotes. El elote. Ajá, tiene que dar sabor. Vicente, ¿no? ¿Es el caldo lleva yuca? Sí, lleva yuca, para que salga con eso sabor. Eso sí lo tienen que partir, doña Vicenta. Esto sí. Pero miren que tiene caldo la papa. Doña Vicenta, hoy usted está más como en confianza aquí, va con su comadre. Ah, sí, porque, bueno, yo le pedí permiso para venir aquí porque... No es solo de así. No, porque ese día veo que cómo lo sacaron, pues, y... Y por esa razón, va, que me sentí mal también. Y antes de venir aquí, mejor pedí permiso a la comadre, con suegra, pues, no sé cómo se puede decir. Comadre. Pero ellos iban a ir allá a su casa. Sí, iban a ir también. ¿Está contenta? Sí, ah. O sea, usted lo va a atender re bien, ¿eh? Mira, ya dice Juanito. Va. Pero ya no, mire, para pero yo no tengo machete. No sé si tienen aquí, ¿sabes? Así, andate. Ah, ¿te estaban esperando entonces? Sí, sí. Va, con cuidado, ¿eh? Lucho, ahí está el Cati. Ay, sí. La suegra bonita, ¿no? ¿Eh? Suegra bonita, ¿no? ¿Eso, Ana? ¿Eso? Ah, sí. De, cuando venía no grababa, ¡pais! ¡Es una mierda! ¡No quiero grabación! Pero hoy no. No, es que mire, pues, yo pidiendo mucho a Dios, ¿verdad? Porque quería llegar aquí con ustedes también, va grabando.
y me rodeaba a la sola la noche, me rodeaba. Un día le decía a las patojas que sí vamos a poder llegar a grabar ahí, le decía, porque ahí está mi patoja, le decía yo a las patojas, pues. O sea que usted antes de venir oró. Yo oraba ajá, porque yo quería estar aquí, pues. Ajá, para que no la hicieran payas. Ajá. Porque para que la primera vez no fue así, la segunda vez sí. Ya ellos estaban molestos cuando Roma vino, ¿no? Sí. Y por eso preguntaba, ¿viene Roma? No, preguntaron por Roma también, que querían conocer a Roma. Y querían conocer, pues, más. ¿Conocer allá en la aldea? Sí, y mire, como le digo a los patos, que yo sé que uno se rodea a Dios. Aquí pecamos, no vamos a decir que no hicimos una mala palabra, pero cuando hay como le sacan de onda a uno, ¿no? Pero de ahí, yo como le digo a los patojos, yo me hinco y lo pido a Dios y yo sé que Dios me escucha. Y miren, ¿dónde estamos ahorita? No, porque si ellos no se dejan, ¿por qué razón? Que la gente habla. Por eso. ¿Y sabe qué es lo que pasa en el centro? Que ellos decían, bajan ese video que subieron, decían, pero ya no se puede, bájelo. Yo no quiero esa mierda, lo voy a llevar. Mire, gracias a Dios, miren, ¿dónde estamos? Con su. Sí, así me decía. Pero miren dónde estamos, gracias a Dios. Pero eso fue gracias a la oración, ¿no? Sí, porque imagínense, como le digo a los patojos, que yo quería estar aquí, pues, haciendo una comida aquí, a la par de mi patojo, pues, de mi varón. Y así, como yo lo pensaba, así me salió. Todo me salió. Por la gracia de Dios. Y yo no quería venir solita, pues yo rogaba a Dios también a Roma que me echara también la mano con el carro, pues. Es que se gastó en la Vicenta. Yo le decía a los patos, o sea, Dios quiera que le toque el corazón a Roma, que y allá también, que me dejen ir a grabar, hacer unos videos. ¿Sí? Y mire, yo con los patos platicaba, yo con las patojas. Y el Roma me dijo a mí, Brian, que... Mis patojas, pues, mis hijos. Nació el nieto de la Vicenta, me dijo. Así le dije, pero la Vicenta quiere que le hagamos favor de llevarla. ¿Qué decís vos, mis? Ah, le dije yo. Yo dije con Brian que lo pelara la papá. No, pero no, dice ella, ¿le gusta pelarlo? ¿Sí me dijo? Vaya, ella lo está pelando. Y me dijo, pa, está bueno, vamos a ir a ver a la Malena. Quería venir a ver a la Malena. Ah, sí. ¿Ya no te vas para allá, Malena? A vivir. No, pa. ¿Pues qué? No lo pela. No te hallas. A mí sí me gusta pelar. No, calor. Ah, mucho calor. Lo va a pelar de una vez. Y la cebolla a picar. ¿Cuánto tiempo vas a vivir, pues? No sé. ¿Cuánto tiempo vivió la Malena allá, mi? Como tres meses. ¿Para que sí? Sí, ahí andábamos peleando. ¿Por qué peleaban mucho? Aquí no pelean. Aquí tiene miedo Juanito. ¿No pelea Juanito, sí? No. No. No, él tranquilo, solo con mi esposo se junta. ¿Vale? La milpa o... ¿Y usted dónde vive, pues? De Santiago. Pero sí vienen todos los días aquí, ¿no? No. No, dice que ayer se vino porque quieren ir a conocer dónde vivimos nosotros. Ah. Y quieren entrar a grabar ahí con ustedes, dice. Ahí se echa arriba. Va a ser como China. O sea, que usted es China. Ay. Ahorita que me lo va. Ya no sale, va. Ya no. ¿Va quedando? Ya no sale. Ah, no. Esa mujer que pelea. Ajá. Que soy China. Ajá. Dice, ah, ya no. Usted hace, mire, con el machete. Es pura China. Ya está hirviendo. Ya, ya. Pero ay, le va a hacer falta el caballo para que... Ay, que se coge, pues le vamos a poner que esté bien suavito la carne. Le vamos a echar el whisky. ¿A eso te último, doña Vicente? Ajá, el whisky primero y después la zanahoria. ¿No? Después la papa. Después la papa. Se va a echar el whisky con la... Ajá. Y el elote. ¿Ustedes conocen el mar? No. ¿Ah? No. ¡Si no conocen! No conocen. Allá está el mar. Ah. Allá está el mar. Eso no conocemos. Miren. Hay que llevarlos al mar. Bueno. Buenas, va a llevar usted. Vaya. Lo va a tirar. Va a tirar a la China. A la China. A la China. A la China le pusieron acá. Pero... Mire, pues la Malena, llegó a la China. Hay un
la mujer sabe. Pues sí, la que pelea. Sí. Así, con su machetillo, ¿eh? Soy china. ¿Cómo? Soy china. Pero ella carga así, mire, con su mano saca su espada. Ah, pero ella. Ya, eso lo hizo ver tu YouTube de bateo. Hay otra mujer. Soy china. Venite. Dice, sale su faja. Sale su corte y una vez se leían ellos. ¿Solo en calzón? Sí. ¿No va a hacer usted así? Solo con su mascarilla. Con su mascarilla. No, hombre, sí, mira, Malena. Con su antifaz. Hoy sí, mira, doña Vicenta, qué juegón. Ah, sí, ya te vi el. ¿Cómo se llama? Se fue su esposo con ellos. Se fue. ¿Cómo anda mi patojo, pues? Juan. Sí, anda mi patojo. Pero, doña Vicenta, a donde ellos fueron, ¿ahí es terreno de ustedes o tienen arrendado? Es terreno de mi papá. Ah, arrenda. La milpa. Qué huizquiles hay allá. Ah, sí. Pero los huizquiles se siembran. Ah, sí, se siembra. Esa vez lo sembró mi mamá, le arrancaron igual como papa, le sacan abajo el whisky, se come en caldo. Lo sacaron, pues, se secó ese whisky. Allá, ¿qué whisky le sacó? A mí me gusta el whisky, pero así con caldo. Pero ese no es quistán. No, 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 no es quistán. El quistán es aparte, ¿no? No, sí, el quistán es aparte. ¿Sabe qué? No me gustaba a mí comer ese quistán. Mi mamá hacía antes. Ay, quistán. En recado, qué rico ese quistán. A mí no me pero gusta. Ahí está el whisky, ve, trae, nena. Trae el whisky, es whisky ese, ve. Está cocido. ¿Dónde quiero ver? ¿Qué no? Está bien tierno para hacer así forrado con huevo. Pero es whisky, mire. ¿Dame un pedacito? Ah, pues yo toco. ¿Aquí hay cuchillo? Uh-huh. No, aquí ven. Con el cuchillo. ¿Pedazo? ¿Probar? Hágalo así, mira, ya me siento. Eso. Ahí trae la manera, ¿no? Así, y ese así. Whisky. ¡Ay, no! Regáleme, boludo. Dele a la nena. ¿Me lo echaste la sal, comadre? Ah, todavía no, espérame, yo te lo voy a echar. Va, déselo a la nena, porque es de la nena. Esto aquí me dio la Malena uno, ¿eh? Ya te lo partí. Vamos, te tac. ¿Vale? Saliste, ve con tía. Tal vez trajo tío, dame mucho. El whisky la ya no.